puedo parar. No puedo parar de comer. Eso que está por encima es queso parmesano rallado. Ahí está descansando encima de una cama de lechuga. Ahí le pusimos un tomatico, una flor de tomate. Buenas tardes, familia. Yo soy Michael Márquez y te doy la bienvenida a mi canal. Esto es Loco por las Carnes y hoy vamos a hacer un arroz con piña. Una receta deliciosa, de verdad que es deliciosa. Vamos a empezar. Este video está patrocinado por Pintón, el responsable de que tu comida sepa mejor. Bueno, para la receta de hoy vamos a necesitar, obviamente, una piña completa. Ahora les voy a mostrar cómo la vamos a cortar. Vamos a utilizar unas costillas de cerdo de un alto marmoreado en este caso. Vamos a utilizar jamón ya fileteado que viene listo para hacer los sándwiches de ese tipo. Vamos a utilizar unos chorizos argentinos en este momento, unas aceitunas rellenas con pimentón. Vamos a utilizar pimiento amarillo, pimiento rojo y queso parmesano. Bueno, lo primero que vamos a hacer para preparar la piña, vamos a verificar el lado que menos estropeado esté, porque saben que la manipulación casi siempre se estropea bastante. En este caso, la piña está bastante pareja, está bien, no tiene ningún tipo de mayugadura ni tiene ningún tipo de golpe. Esta parte de acá arriba de la corona, de las hojas, vamos a verificar la parte que esté menos fea, porque es la parte que vamos a dejar para la decoración. Entonces vamos a cortar la piña por esta parte, vamos a sacar por aquí. Y ya está cortada y vamos a reservar este pedazo para servir nuestro plato. Vamos a darle terminación a esta parte de las hojas. Estas hojas, por supuesto, las vamos a desechar, esto no nos hace falta, pero vamos a preservar esta parte de aquí para servir. Este va a ser nuestro plato, ¿eh? Este va a ser nuestro plato. Entonces vamos a marcar por aquí con un cuchillo de esta manera y esta parte vamos a vaciarla. Vamos a extraer todos los pedacitos. Esto con una cuchara, ¿eh? Esto lo hacen con una cuchara porque estos son los cuadritos de las piñas que vamos a utilizar, ¿okay? Bueno, de esta manera ya tenemos lista la piña para servir. El mismo procedimiento es para extraer estos pedazos, pero bueno, ya aquí sí lo podemos pelar, ¿no? Podemos pelarle, quitarle la cáscara y cortarlo en trocitos para la preparación del día de hoy. Aquí, ¿qué es lo que estoy haciendo? Aquí lo que estoy haciendo es retirando la parte de la cavidad, los ojitos donde van las semillas, para que no nos tropecemos con ninguna semillita. En este caso yo sí voy a botar la cáscara, pero si ustedes gustan no la boten, porque con la cáscara se puede hacer un jugo que es riquísimo, que se llama garapiña. En videos anteriores yo tengo videos de garapiña, de cómo se hace la garapiña, para que si gustan pasar a verlo. De todas maneras, en la descripción de los videos, del video este, yo les voy a dejar
cómo se hace la garapiña para que ustedes vean. Y si gustan, se animan, lo hacen. Bueno, ahora, ¿qué estoy haciendo? Ahora voy a trocear para hacer los cuadritos que van a ir en el arroz. No tienen que ser cuadros tan chiquitos ni tan grandes, más o menos de un centímetro cuadrado, por ahí más o menos, ya están perfectos para esto. Vamos a proceder ahora a cortar nuestros pedazos de costilla para comenzar con la preparación en la zona caliente. Ya. Primero que hice fue hacerle un corte, vamos a sacarle el pedacito de hueso y vamos a cortarlo en más o menos unas tirillas de un dedito, más o menos un dedo de grosor. Recuerden, la carne de cerdo, para poder manipularla bien, deben de dejarla enfriar, cosa que yo no hice, por eso es que estoy pasando un poquito más de trabajo. No tiene que estar al punto de congelación, pero si está un poquito fría, es más fácil a la hora de cortar. Ven como esta. Esta está un poquito más fría y estaba mejor para cortar, más fácil. Esta carne va a ser una mantequilla, porque como tiene ese nivel de marmoleado, el marmoleado se le llama a la cantidad de grasa que tenga entre la carne y las partes estas de grasa más grandes. A ver, déjenme ver si se lo puedo mostrar. Mira, el marmoleado es esto. Son esas venitas blancas, que eso no es más que grasa, pero no es una grasa dañina. No es una grasa dañina. Si ven que el cuchillo no le quiere cortar, utilizamos la chagra. ¿Cómo se utiliza? Primero por arriba, después por abajo. De esta manera, ¿eh? Personas que la utilizan mucho más rápido, no me vayan a criticar, pero bueno, ya pueden ver que el corte mejora mucho más, mucho. Vamos a proceder ahora a cortar el chorizo o los choricitos. Vamos a cortarlo, primeramente vamos a cortarlo por la mitad. Estos son chorizos ahumados, o sea que esto no hay que hacerle mucho. Cuando ya lo cortes, es más fácil retirarle la tripa, o si gustas dejarla, hay ocasiones que las tripas no son artificiales y son tripas naturales y se pueden consumir. Luego que les retiren la tripa, lo vuelven a cortar al medio. Ya cuando lo tengamos en este punto, vamos a empezar a trocear pedacitos pequeños. Y así ya lo tenemos listo. Lo vamos a reservar. Y el jamón, bueno, ya el jamón yo lo tenía cortado en tirillas. Lo vamos a dejar así mismo. Y vamos a comenzar con la parte caliente en la estufa o en la cocina, como ustedes le quieran llamar. En una olla más o menos profunda vamos a vertir un poquito de aceite, unos 20 gramos de aceite. Y en el aceite lo primero que vamos a vertir son las costillas cortaditas. Vamos a adicionarle más o menos unos 5 gramos de sal. Y él solito va a empezar a soltar la grasa. De vez en cuando lo vas a ir moviendo, ¿no? Para que se vayan dorando parejo
todos los pedacitos de carne, todos los pedacitos de costilla. Y ahora, en este momento, voy a adicionarle el chorizo, el pimiento rojo y el pimiento amarillo. El pimiento amarillo. Voy a adicionarle un poquito de ajo, un poquito de ajo en polvo. El poquito puede ser 5 gramos, 5 gramos, 6 gramos más o menos. Y voy a adicionarle el jamón. Todo esto lo voy a mezclar bien. Y en este momento voy a adicionar la piña. La piña cruda, así tal y como está. Todo esto lo volvemos a mezclar. Y vamos a adicionarle ahora el arroz, que ya está previamente cocinado, ¿no? Por supuesto. En esta otra olla tengo ya el arroz cocinado. Y voy a adicionarle 3 porciones. Aquí tengo una, aquí tengo 2 y aquí tengo 3 y la última. Lo volvemos a revolver todo. Y ahora en este caso voy a adicionarle salsa china para darle un poquito de color. Tienen que ir adicionándole la salsa china poquito a poquito. Todo esto es a fuego alto, ¿eh? Miren la candela, está a todo lo que da. Esta preparación es parecida al arroz frito o al arroz chino o chaulafán, pero lo único que la diferencia es que queda un poco más enchumbadito, queda más mojadito. No lleva ni el huevo revuelto, ni lleva tampoco cebollino. Por lo menos yo la hago así, de esta manera. Ustedes la pueden variar dependiendo su gusto. Una vez que ya tengamos el arroz ya preparado, vamos a adicionarle las aceitunas. Y cuando ya esté montado, cuando ya esté emplatado, vamos a adicionarle el queso. Pero miren qué clase pinta tiene eso, más linda. Eso está delicioso. Se ve espectacular. Miren qué belleza de plato. Esto es una delicia. Eso que está por encima es queso parmesano rallado. Ahí está descansando encima de una cama de lechuga. Ahí le pusimos un tomatico, una flor de tomate. Y esto va a ir acompañado con un jugo de piña con granada. Esto es delicioso. Bueno, vamos a ver cómo quedó la preparación el día de hoy. Le tengo mucha fe, la verdad. Le tengo mucha fe. Pueden sacar así, lo pueden coger en la mano, lo pueden dejar ahí, en el plato. Vamos a ver.
delicia. Una maravilla de receta. No hay otra descripción para esto. Vamos a probar el jugo. Señores, querida familia, esta receta es una bomba de sabor en toda la magnitud de la palabra. Esta receta se la recomiendo 100%. El agridulce que le otorga, o sea, lo dulce que le otorga la piña a lo agridulce, a lo agrio, a lo saladito, a lo agrio por el saborcito de las aceitunas, el sabor que le da el pimiento, el contraste de sabores, de explosión de sabores que le da el queso parmesano rallado. Esto sinceramente es una receta de 5 estrellas, igual que la de la lasaña, que por ahí abajo lo voy a dejar en la descripción. Señores, esto se lo recomiendo. Fíjense, se lo recomiendo. La verdad, les recomiendo esta receta. ¿Puedo parar de comer? Bueno, vamos a despedir el video porque estoy loco por meterle mano a esto ya. Un abrazo muy grande. Les deseo que tengan un excelente fin de semana. Yo soy Heiker Márquez y me despido de ustedes. Bienvenido a todas las personas que se han suscrito a este canal. Compartan el video, señor. Compartan los videos para que lleguen muchas más personas a esta familia y la familia de Loco por las Carnes siga creciendo. Un abrazo muy grande. Se despide de ustedes Heiker Márquez. En otra receta nos vamos a volver a ver. En otra receta de Loco por las Carnes. Recuerden que con Pintón, ustedes tienen su sazón.